Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Pollo, que hagan pastelitos, se terminó eso. Claro. Todos jugadores de afuera. Sí, un partido muy duro donde ellos se encuentran con un gol en el primer tiempo y después ya tienen otras cositas que hacen tiempo, se meten atrás, ya se complica más todavía. Me dio la sensación desde arriba como que le costó poder armar juego a ustedes, desde lo colectivo. Sí, lamentablemente sí, nos faltó encontrar los espacios y también con el Diego, que lamentablemente no pudo tener esos arranques que hacen un partido diferente. En lo futbolístico ustedes dependen mucho de Diego, ¿no? Sí, es el fenómeno, el referente que tenemos en el equipo y dependemos mucho de él. ¿Se complica jugarle a un equipo como Quilmes que se cierra generalmente bien del medio hacia atrás? Sí, se complica más que nada si a Diego lo marcan da mucho, no buscamos muchas opciones para encontrar los espacios. Una gran alegría volver a estar acá en el club que amo y volver a jugar. Desde mucho tiempo te lo decía, vas a volver una noche cualquiera y yo voy a estar ahí. Y fue un verdadero placer. Sí, la verdad que ni yo me lo esperaba volver. Nos propusimos con Fabián volver cuanto antes, pero tranquilo, siempre respetando la decisión del doctor y lo de Fabián.
¿Cuántas cosas te pasaron por la cabeza en el momento que el técnico te llamó y te dijo, te toca entrar? Sí, la verdad que sí, estaba muy nervioso, parecía que nunca había jugado el fútbol, era un nene. Estaba ansioso ya de que me dijeron que iba a volver a jugar, ya estaba ansioso. Por suerte salió todo bien. Bueno, contame cómo anduviste de lo físico, ¿sentiste algún tipo de molestia, tranquilo? ¿Porque le metiste un par de remates al arco? Sí, no, estuve bien de lo físico, me siento bien, por suerte no sentí ningún dolor raro, pero a seguir tranquilo y metiéndole. Como te dijo el médico, ¿no? Que la recuperación sea total y no parcial, tomarte el tiempo suficiente y necesario. Sí, es lo que todos creemos, que sea esto para el mejor mío y estar bien. Isabel, en este tiempo de alegría, ¿con quién quieres compartir justamente eso, tanta alegría? No, con toda mi familia, con todos los compañeros que me apoyaron desde el primer día. Y bueno, agradecer a Fabián, que para mí fue muy importante. El primer día que él volvió al club, siempre recibí su apoyo, y a todos los compañeros y la familia que siempre... Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.